La acción tuvo lugar en el kilómetro 50 de la vía Buenaventura-Buga, específicamente en el corregimiento de Cisneros, donde se logró la captura de tres hombres que transportaban ilegalmente a 25 personas de diversas nacionalidades. En el marco de la ofensiva frontal contra la delincuencia y en cumplimiento a la estrategia gubernamental, corredores seguros, la seccional de tránsito y transporte, adscrita al Departamento de Policía Valle, Evidencian la movilización por los corredores viales del departamento, 25 personas de diferentes nacionalidades sin el debido permiso para el tránsito legal. Esta acción se logra mediante actividades de registro y control sobre el kilómetro 50 de la vía Buenaventura-Buga, jurisdicción del corregimiento de Cisneros. En este se logra la captura de tres hombres, quienes se movilizaban en tres vehículos, los cuales transportaban personas de nacionalidades extranjeras de India, China, Pakistán y Uzbekistán. Las personas extranjeras fueron presentadas ante Migración Colombia para comenzar el proceso de expulsión del país. Ya son 19 personas capturadas en lo ocurrido del año por este delito y 124 personas extranjeras han sido sorprendidas por las autoridades. Los capturados y vehículos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente. Recuerde que usted puede informar cualquier situación que afecte la seguridad ciudadana a través de la línea de emergencia 123. Además, un total de 124 personas extranjeras han sido interceptadas transitando ilegalmente por esta región, evidenciando un flujo migratorio irregular motivado por el deseo de buscar mejores oportunidades en Estados Unidos, según indicó el coronel Cristancho Zambrano. Los vehículos utilizados para el transporte ilegal fueron incautados y quedaron bajo la custodia de las autoridades competentes, quienes procederán a judicializar a los responsables por el delito de tráfico de migrantes, según lo establece el Código Penal colombiano.